Bueno, otra vez aquí en Guatemala. Otra vez al monte y por lo visto nada ha cambiado. Tú. Ay, qué moscos hay aquí. Ay. Por lo visto sigue todo de tierra otra vez. Ay, a ver qué hay más. Ay, sí, es candado esto, hombre. Está cerrado. Ay, Dios. ¡Papá! Hija. ¡Papá! ¡Papá! ¿Será posible? ¡Hola, hija! ¿Papá? A ver, espérate, papá. Báñate, por lo menos. Hija, si estoy trabajando. Ay, ¿y qué pasó? Ay, papá. Es que me agarró la migra y... Bueno, ahora me vine. Voy a estar acá. No puedo regresar. Ay, hija. Tanto tiempo, pero... Bienvenida, hija. Gracias, papá. Está nuestra casita. ¿Esto sigue siendo nuestra casa? Pues sí, hija. Sí, hasta tuve que empeñar mi terreno para tu pasaje y no mandabas dinero. ¿Y ya me lo vas a echar en cara, papá? Estoy llegando, por lo menos recíbeme un buen lugar, no aquí. Si perdí el terreno, hija, ¿dónde quieres que traiga dinero para construir la casa si usted nunca lo mandó? El terreno que lo empeñé para tu pasaje lo perdimos. Solo quedamos con esa casita. Ay, papá, pues yo no mandé, pues, porque tenía que conocer Estados Unidos. Te puedo contar cómo es Nueva York, San Francisco, el puente de San Francisco. Papá, ¿qué te digo? Tengo mucho que contarte, pero... Hija, si no te mandé para que vayas a conocer lugares de Estados Unidos, te mandé para que trabajaras, para que me mandaras dinero para construir una casita. Pero mira cómo estamos. Pero bienvenida, hija, ahí estamos. Ah, pero por lo menos barre un poco, no sé, algo ahí para los moscos. Pues vámonos, picando, hija, papá. Vamos a la cocina, vamos a... A la cocina y tienes algo de comer ahí. No vamos sé, a ver, hija. Aunque sea un sándwich, unos hot dog o algo así. Hija, ¿y qué es sándwich? ¿Hot dog? Papá, es una comida de allá muy rica. ¿No tienes algo parecido? No, hija, si aquí lo que tenemos es una hierbita que conseguí en la mañana. Y ay, vamos papá, a verla, vamos a cocinarla. Eso es acate para las vacas. Tengo sed, ¿no tienes una soda? No, no hay, hija, aquí no sé ay, qué papá, soda. Que voy a aquí comer. Solo tenemos un poquito de atolito. Ay, papá, yo no quiero comer eso. Ay, qué recuerdos. Ala, cuando mi mamá me mandaba a regar estas rosas, pero ¿cómo han crecido y qué bellas están? Ay, mamá. ¿Cómo han pasado los tiempos? Papá, ¿dónde vas a ir? A trabajar, hija. A trabajar. Ah, papá. Te quería decir algo como... ¿Qué, mija? Es que, como sabes, ¿verdad? Que los deportados, pues, no venimos con ropa, ¿verdad? Entonces, quería ver si me podés comprar ropa. Pero no tenga pena, hija. Tenemos una ropa de tu mamá adentro, que todavía sirven. No, papá. ¿Cómo voy a usar yo de mi mamá? No, hombre. Yo quiero que me compres ropa así, mira, como la que ando, así, de marca y toda la cosa. Ah, ¿por qué no vendes tu caballo que está ahí? Ya está todo flaco. Mija, si es el único que me sirve para ir a trabajar, a traer leña. Ay, papá. ¿Con qué? Lo puedes vender. Bueno, déjame pensar, hija. Yo voy a ir a trabajar. Ay, papá, ya también. Rato regreso. Espera, necesito bañarme, mira, de ayer no, me ahí está el agua, en el río, en el barranco, mija, ¿no te acuerdas? Ay, papá, ¿cómo voy a ir yo al río? No, papá, no. Si no tenemos baño, mija, pero ay, papá. Ahí hablamos. Ay, papá, ¿por qué me castigas así? ¡Papá! ¡Papá!
¿Qué tal? ¿Qué tal, joven? ¿Cómo la cosa, pues? Pues aquí, viendo la siembra. ¿Qué tal, suegro? ¿Qué tal, jovenazo? Espero no le moleste. Dejé un ratito mi carro ahí, solo que fue a ver ahí mis siembras. No, no tenga pena, joven. Y aprovechando la oportunidad, joven, disculpe que... Cuénteme. Hablando de mi hija que ya regresó, lo deportaron de Estados Unidos. Sí, eso estaba viendo. Entonces, de eso quería hablar. Viera que ella no trae nada de ropa, no trae ni dinero. Y me pidió que yo le comprara ropa, pero no tengo dinero. Y me pidió que yo vendiera mi caballo, pero es el único que tengo para trabajar. No. ¿Cuánto me... quiere por su caballo, pues? Pues no lo vendo, porque eso es lo que me... Ella me pidió que yo le vendiera, pero es el único que me sirve para trabajar. Para eso le quería hablar, de que si no me prestara un poquito de dinero para, pues, comprar la ropa de ella. Mire, pues, don Fidel, siéndole sincero, solo traigo para las agüitas, dijo aquel, porque solo vine a ver las siembras. Y pues, más tarde se lo paso dejando. Usted va, no tenga pena. Disculpe, joven, por la molestia. Y no, hombre, yo se lo pago cuando pueda. Como buenos vecinos y como... Va, muchas gracias, se lo pago por mi hija. Está bueno, pues. ¡Hija! Papá, aquí estoy. Hija, ya hiciste almuerzo. ¿What? ¿Almuerzo? Sí. Ay, papá, pensé que ibas a traer algo de comer. No, no hay nada, mi hija. Ay, aquí no hay nada, pero... Te tengo una noticia, que ya vendí el caballo y te traje... Por fin, tu ropita. Ese flaco. ¿Compré tu traje, papá, mija? Ay, papá, mira, quiero ver. Ay. Ahí está, mija. Bueno, ¿está mejor que el de mi mamá? Ah, no, hombre, si está nueva. Ay, sí está bueno, papá, por algo... Vendiste ese caballo, por fin, algo, mira a mi altura. Mira, mija. Ok, está. Hice está todo bien. Lo posible. Peor es nada, papá, pero ahí estamos. Está bueno. Gracias, papá. De nada, mija. Ahí estamos. Vamos a la cocina. Hija. Sí, papá. Echa un poquito de agua al caballo. ¿Caballo? ¿Qué caballo, sí, papá? Mija, pues nuestro caballo, mija. ¿Y no lo vendiste, papá, para comprarme mi ropa? Ya no lo vendí, mija. Tenía un poquito de mi ahorro. Con eso compré la ropa, mija. Ay, papá. Apúrate, échale un poquito. Ay, papá, está muy grande. ¿No tienes una tu jarrita? Yo creo que hay una cubierta adentro, mija, en la cocina. Ah, bueno, apúrate, pues, mija, porque ya va a llover. Ay, papá, está bien. Ay, Dios. Yo no aguanto eso. Aquí voy a echar. Ay, caballo, ¿puedes tomar un poquito menos? Ay, ojo. Ya no me está haciendo reacción el gimnasio que hacía yo allá. ¿Puedo tener más, Pedro? Pedro, toma agua. Ay, vení para acá, Pedro. Pedro, tal vez no se llama Pedro. Fermín, vení. Vení, vení. Aquí, Juanito. Ay, mira, Juanito, no tengo tu tiempo. Vení, haces favor de tomar tu agua porque yo sí no tengo tu tiempo. Ay, qué mucho mosco hay aquí contigo. Van a comer todas. ¡Pase! ¿Sí? Está su papá. ¿De parte de quién? ¿Sí? Todavía así con esa actitud. ¿Disculpa? Venía a cobrarle lo que me dé. ¿Qué dinero te dio mi papá? Mira, lo que tenés puesto, yo lo compré. O sea que mi papá no tenía un ahorro. Pues la verdad no sé qué te dijo, pero... El trato que hicimos, pues ya nunca me llevó lo que me prometió y pues... Por eso vengo a cobrar. ¿Mi papá te prestó a ti para comprar mi ropa? Mira, saber... ¿Cómo le voy a hacer? Pero te voy a devolver tu dinero. Y por favor, no molestes más a mi papá. Él ha hecho el esfuerzo para que yo tenga puesto esto, pero no sabía nada. Él siendo yo te voy a llevar el dinero. Todavía con esa actitud. Con razón que andaba muy triste tu papá. Ojalá cambies.
primeramente Dios, voy a llegar a Estados Unidos. Voy a sacar adelante de mi papá. Le voy a hacer su casita. Y ya no va a tener que trabajar más. Voy a llegar y voy a trabajar. Hola, señorita. Hola. Mucho gusto, mucho gusto. Me llamo Lesh. Mucho gusto, Lesh. ¿Isabel? Chabelita. ¿Me conoces? Ah, claro que sí, Chabelita. ¿No te recordás pues cuando éramos pequeñitos ahí? Olvídalo. No. Está bien. Los vecinos estaban hablando que habías venido y pues... Vienes bien hermosa. Chula estás. Ah, sí. Vivía en Estados Unidos. Sí, me di cuenta. Pero me deportaron. Te fuiste por mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Oye, ¿y por qué estás solita? Es que no hay nada que hacer en mi casa y mi papá, pues, no está y no hay ni televisión, no hay nada con qué entretenerte y, pues, vine un poquito a tomar sol. Te invitara. No sé, a pasear, pero pues como mirás solo monte ahí acá, no como Estados Unidos, que he escuchado que hay cine, que hay un montón de cosas, que es diferente. Pero te vas a acostumbrar, está bonito. Ves que la naturaleza es lo máximo, respiras el aire puro. No es igual como allá, que ya está todo contaminado. Ay, yo me cansé de tanto ver árboles, animales, tierra. Árboles, animales y tierra. ¿Y vos qué? ¿No usas sombrilla? ¿Te vas a quemar? Ah, sí, pues me estoy quemando. No, mi piel ya está acostumbrado. Nosotros, personas de campo, somos trabajadores y pues el sol para nosotros es vitamina. Ah. Está bueno, señorita, platicamos, yo me tengo que ir. Espera, espera, Lesh, espera. Fíjate que quiero irme otra vez a Estados Unidos. Bueno, mi papá tiene ahí un caballo todo flaco y ya le dije que lo venda y que si puede volver a, no sé, a tal vez que venda la casa también. Quiero irme para Estados Unidos, ya me desesperé y ya no quiero estar aquí. ¿Crees que mi papá lo pueda hacer o que no, señorita, estoy haciendo bien? Así no es la cosa. Él ha luchado bastante para salir adelante. El caballo es el único que tiene y lo usa para... ir a Treleña, entonces no deberías de hacer eso, deberías de comprenderlo. Es más, yo no sé, tú estuviste en Estados Unidos y le hubieras echado gana a mandar dinero, no sé, construir tu casita, como hacen todo el mundo. Algo haré. Está bien, bonita, tú sabrás lo que vayas a hacer, ¿va? Tu decisión. Me tengo que ir, platicamos, es un gusto conocerte, para la mujer más hermosa. Ay, ¿esto? Es que... a mí, mi novio en Estados Unidos me regalaba así, mira, manojones de rosas, un peluche así grandote. Y eso pues aquí ahorita hay en todas mira, partes. Ahorita te... Ah, no, gracias. Un tu manojo, va. No, gracias, ahí está bien. Está bueno, platicamos. Un gusto conocerte, eres muy linda. De repente te invite, no sé, a dar una tu vuelta en el monte para que conozcas. Está bien, me avisas para así alistar mi repelente. ¿Repe qué? Repelente es algo que te aplicas así en el cuerpo para que no te piquen mosquitos. Nosotros, las personas de campo, ya estamos acostumbrados a eso y pues no nos hace nada. Igual el sol es vitamina para nosotros, pero está bien. Mucho gusto, pues platicamos. Ya me retiro porque si no trabajo, no hay para los frijoles, pues. Dale. Está bien, bye. No. Sí, mija. Papito, ya no estés triste. Yo sé que estás así, pero es por mi culpa. Porque he sido muy mala desde que vine o desde que estuve allá en Estados Unidos. Papito, todo este tiempo me he dado cuenta de que he sido muy dura. He perdido la humildad que me enseñaste. Y llegué allá, olvidé todo, me olvidé de ti. Mira, en las que te vengo a encontrar y si es
por todo esto, pues, ha sido por causa mía que tú, pues, vives en las mismas en las que yo me fui y yo vengo aquí a reclamarte. Papito, perdóname, perdóname. No tenga pena, mijita, no tenga pena, mijita. Sí, yo también estoy triste porque yo pensaba otras cosas, pensaba tener una bonita casa, tenía esas esperanzas, por eso empeñé mi terreno para tu pasaje, pero ni modo, mija. Ay, vamos a salir adelante, tenemos esa casita para pasarla. Papito. Y junto a los dos, no tenga pena. Papito, mija. Vamos a salir adelante. Yo te prometo que, mira, yo te voy a ayudar a construir nuestra casita. Si yo tengo que ir a trabajar a la milpa, yo lo voy a hacer, pero perdóname, papito. No tenga pena, mija. Perdóname. No tenga, no te voy, no te, está bien, mija. Está bien, está bien. No tenga pena.